Bueno, desde ayer que me estoy por sentar con ustedes a ver la profundidad de esta maravilla. Y ustedes dirán, ¿esto qué es? No puedo acomodar la luz. Dejando de lado que hoy es 23 de abril, día de San Jorge, la cabeza de Inglaterra, este libro de tarot es sobre la era victoriana. Debemos recordar que San Jorge es parte del sincretismo Yoruba. San Jorge, el protector, el guerrero, junto con San Miguel Arcángel, representado puntualmente en Brasil por la cantidad de esclavos que bajaban en Río de Janeiro, o sea, Río de Enero. Voy a bajar un poquito el volumen. En el siglo XII más o menos se crea el rey de Inglaterra una orden, como eran todas las órdenes de la jarreta. Previamente se había creado ya en Constantinopla y en España en honor a San Jorge. Santo de los policías, santo de la guerra, santo de las batallas. Entonces, de todo lo que es en el sincretismo, la Umbanda, etcétera, etcétera, las religiones traídas por los esclavos de África, hoy es un día tremendamente importante. A San Jorge se le pide, ustedes lo van a ver en todos los negocios, el Santo Guerrero, y es increíble porque en Río de Janeiro, por ejemplo, o en San Pablo, que está sincretizado con San Pablo, que no creía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que estuvo con su espada, mandó a matar a Andrés, a descuartizarlo. Hay una leyenda, y las leyendas sí, los mitos son tremendamente importantes. Si se cree en los políticos, ¿por qué no creer en los santos? Eso es lo que dice una nota de un diario. Perdón un poquito que voy a correr esto. Porque les está dando mucho humo. Entonces ayer, buscando un cable que no encontraba, por supuesto, Mercurio retrógrado, y me preguntaron hasta cuándo va a estar Mercurio retrógrado. Y esto va a dar para largo todavía. A mayo, 5 de mayo, hasta fines de mayo, va a ir, va a volver. Perdí un cablecito que es para conectar la cámara, para poder filmar afuera, etcétera, etcétera. Y entré y me encontré a lo que es el nuevo shopping. Odio los shopping, demasiado negocio junto. Pero había unas cosas tan hermosas, me encontré con mi librería querida, libros, libros. Y hay un libro de tarot llamado, se los voy a, está traducido, lo encontré traducido. Se publicó en el año 20, 2020, y se tradujo en España en el año 22. The Tarot of Anatomy and Botanics. El tarot de anatomía y botánica antigua. Yo tengo una persona encantadora de España que me dijo el primer tarot que me compré. Es tan, pero tan profundo, y lo que es más coincidente aún es que el elemento de los cuchillos, las espadas, están representadas por cuchillos, como yo hice mi tarot doméstico, ¿se acuerdan? Las tazas, los cuchillos, los platos, plates, por los oros, y cups, las copas. Y bastos, los cucharones de madera. Yo tengo que decirles que la autora es Claire Goodchild, está traducido, pero ¿de qué habla ella? De la época de mayor oscurantismo en la era victoriana. ¿Y por qué las cartas están todas representadas por huesos? Ahora voy a bajar la cámara.
huesos de aves, los arcanos, cabezas, esqueletos. Y antes de mostrarle las cartas, ya las voy a ir sacando, miren lo que es la caja de presentación. Tiene un problemita la caja, está hermosa, pintada a mano, a ver si lo ven ahí. Ahora bajo la cámara. Pero quedó una pegada en el fondo, que es precisamente la carta de la fuerza con un fémur. ¿Qué pasa con los huesos, el esqueleto, el memento mori? En una época victoriana, donde los que más trabajaban, todo el mundo iba a la apothecary, ¿cómo se dice? Esperen que no me acuerdo el nombre, tengo que traducirlo. Las boticas, donde te sacaban las muelas, te operaban, te amputaban una pierna, te cortaban el pelo, y había una orquesta, se llama The Quartet. Los cuartetos de música en las peluquerías eran para tapar los gritos de las personas porque no existía la anestesia. Fue la época, cuando murió el marido de la reina Victoria, apasionada ella, como era, 1,52 m, todas esas novelas que ustedes ven, miren que era fatal. Le encantaba darle a la diversión. De Aries ella, muy apasionada, tenía una compulsión con la comida, no podía parar de comer. Cuando invitaban a toda la gente a Palacio a comer, ella en 35 minutos se bajaba cuatro platos o cinco platos y los demás les iban retirando el plato, o sea que las damas de la corte se quedaban muertas de hambre. Y se los estoy contando de buena fuente. Mi madre es aún profesora de historia inglesa. O sea que yo me crié con esas historias. Todos son esqueletos. Quia nestis diem nec choram. Tienes que saber que te vas a morir. Entonces, en una época en que se inventaron las jaulas o cage es una jaula de hierro para proteger los cadáveres, porque como los estudiantes de medicina tenían, estaba Lister, que inventó el primer desinfectante, Listerine, resulta que se tenían que robar los cadáveres para poder aprender anatomía elemental. Era una época en que como ella quedó viuda a los 42 años, su vida posterior no me interesa mayormente, pero el hecho es que dormía con la ropa y el cuadro de su marido, se la habían pasado muy bien. Lo que más rabia le daba era que la pasaba divino, pero tenía hijos, hasta que consiguió un profiláctico hecho con caucho. Muy bien. Tuvo 9 hijos, de los cuales murieron unos. De ahí viene la hermosa película, el del papá de Isabel la Católica, de Isabel, de la reina Isabel, que acaba de morir, el rey tartamudo. Quería el control de todo, tremendo fue. Pero lo que es apasionante, que en esa época nunca hubo tantas prostitutas y tantos niños muertos de hambre, de sed, intoxicados. ¿Por qué? Porque ella heredó, cuando ustedes ven las hermosas novelas de Jane Austen, era previo, era su papá el que había sido brillante, a la época georgiana o George, como estamos diciendo ahora, porque Jorge, San Jorge, que es hoy es un día festivo en Inglaterra, coincidencia que yo estoy hablando de las cartas victorianas, dejando de lado que es San Jorge y San Miguel Arcángel, por eso los George, al igual que en España, San Jordi, son tremendamente venerados. La Catedral de Westminster, San Michael y San George, todos los reyes se llamaban George. Cosa que a la Iglesia Católica no le gustaba mucho. ¿Por qué? Porque Enrique VIII había roto con el Papa, degolló a todas las esposas. Entonces no estaba bien visto San Jorge el Guerrero.
Entonces uno se pregunta qué pasaba con los niños, por qué se morían tantos niños por la industrialización. Esta industrialización, ella tomó el imperio más grande de la historia, no solamente tomó el dominio de todo el hashish, es decir, el opio, de ahí viene la palabra asesino, de hashishin, tenía sus gurkhas, el dominio sobre la India, en las plantaciones de opio. El opio se vendía en las farmacias como en estos frasquitos, pero eran azules. El opio, el cáñamo, transformado en marihuana, la belladonna, se les ponía en las pupilas para dilatar las pupilas. El arsenicum, tal es así que sin los frascos azules, ustedes no se han preguntado por qué no hay bebidas azules, porque el frasco azul, que yo colecciono frascos azules, los dejé en otra casa, indican veneno. Siempre que había un frasco azul, era un frasco de veneno. Ahora, es un hecho que si colocas agua, esta agua es agua con sal, en un frasco azul o marrón oscuro, como las botellitas de Bach, acá tienen. El apotecario, apothecary, es la palabra, era el que te preparaba todos los afrodisíacos, etc. Y como se consecuó, ella prohibía todo lo que fuera sexual, porque ya no tenía a su marido, se inventan los manteles largos hasta el piso. Era de una hipocresía brutal. Después vuelvo a los muertos, esperen un poquito. Hasta que apareció casualmente Jack el Destripador. Vamos por partes, dijo Jack. Todo se negaba, todo. La mujer que llegara a tener era solamente para la reproducción. El mayor número de prostíbulos estaban las cortesanas, estaban las amantes del rey para abajo. O sea, era jerárquica la prostitución. Ser homosexual fue la condena más grande que hubo con este autor divino del gigante egoísta. Ay, no me puedo acordar el nombre, por Dios, el cuento que le contaban mis hijos, 2 años por ser homosexual. Muy bien. Ay, bueno, divino él. Su inclinación, dejando de lado que era toda una burla y la peor lujuria, porque estaba. Uno, en vez de ir a tomar un cafecito a Starbucks, se iba a fumar opio. Tomar opiáceos, arsénico, morfina. Entonces, en las copas, ahora se lo voy a mostrar, están las botellitas con el nombre de todos los yuyos, que fueron yuyos que se usaron siempre. Por eso se llaman officinalis, la matricaria officinalis. Todo lo que tenga la definición officinalis era porque en algún momento se vendió en las boticas. La Botica del Señor, por ejemplo, es una fábrica uruguaya de productos naturales, de tinturas madre. Tenemos acá en la farmacia Atahualpa, una de las primeras que hubo, se derrumbó. Era tener acceso a un médico, en primer lugar que estaba, el médico que te diagnosticaba sin tocarte. Tenías que decirle, me duele acá, porque allá abajo no te podía tocar, pero después se creó otro negocio que ahora les cuento. Había un consultorio para el histerismo, para la mujer histérica, que hay una película divina que tienen que ver. Ahora les cuento lo de la mujer histérica. Entonces, la relación de los huesos, que significan, es lo último, estamos descarnados de la piel, de los músculos. Hay un fetichismo y en todo lo que es la magia ritual y lo que era witchcraft, etc., hasta el día de hoy, se usa, está Shakespeare, to be or not to be, con un cráneo, que es lo último que se disuelve, son los huesos. Y la definición exacta, que la tengo acá anotada, el símbolo de dónde viene, que está en todas las obras, tiene que ver con la mortalidad, el renacer, los huesos cruzados de los corsarios, como si, el peligro, como los dos fémures cruzados, son el marco de nuestro cuerpo, nos contiene. Está hasta la Biblia,
son el ancla y el hogar en nuestra vida terrenal. Entonces no es inocente este tarot, así como uno lo ve con sus flores, con sus pies, con sus músculos. Miren lo que es el mundo. Ahora se los voy a mostrar de cerca, que yo siempre digo, miren los, que tiene que ver con la sexualidad. Miren lo que son las cabezas en la carta de la torre, los cráneos rodeados de las moscas de la muerte de la morgue. Son unas moscas azules muy especiales. Entonces se lo asociaba con los minerales, a la materia inanimada, como adornos, nos conectan con los ancestros. Siempre tener algo de huesito de un ancestro era, y es en muchas culturas, una maravilla. Y como conjuro, con exorcismo contra el temor. Las cabezas de alce, la casa de mi abuela había una enorme cabeza de los cuernos de un ciervo que habían cazado, y tener esa cornamenta ahí era todo un símbolo. Nunca me voy a olvidar, dejando de lado que cuando los ciervos tan divinos que uno se cree que son, cuando están en celo te llevan puesto. Entonces es el símbolo de cuando está, de las frases skeletons in the closet. Tenés unos cuantos esqueletos guardados en el ropero, son nuestros secretos más profundos. Hay un cuadro de 1644 que se llama Vanitas, la primera naturaleza muerta, donde hay un cráneo, un reloj de arena y una flor. Es una flor que crece en Holanda. No me acuerdo el nombre en este momento. Es un cuadro famoso. Entonces, todas las culturas se basan en quienes nos precedieron. Y al tener un hueso de alguien, era como honrar a nuestros antepasados. Hay una función apotropaica. Apotropaica significa, por ejemplo, si yo estoy convencida de que esta piedra me va a proteger, que la adoro, dicho sea de paso, una de mis primeras piedras para dar masaje con la mano, piedras calientes, si yo creo que esta manito me va a proteger de algo, cumple una función apotrópica. Apotropaica es una creencia. Quizá las pulseras con sonidos, las campanitas que yo tengo colgadas en la puerta, todos tenemos este sonido, dejando de lado que es esto, ya es un elemento que para mí tiene un valor, como muchas cosas lo pueden tener para ustedes. Luego se usan los huesos para leer el futuro, tirar los huesos, etcétera, etcétera. Entonces, venimos de que el cráneo, los huesos, etcétera, tienen una gran trayectoria en todas las culturas del mundo. Yo voy a bajar la cámara, pero yo no quiero simplemente hacerles una guía y decirle, bueno, a ver, la autora está en español, por suerte. Ella desde los 5 años, dice, mi viaje empezó a la edad de 3 años cuando me obsesioné con una preciosa y antigua baraja de tarot suiza que mi madre había adquirido en Inglaterra en el año 1974. Llevaba esas cartas a todas partes. Luego, en la adolescencia, dice la autora, y principios de la veintena, descubrí de nuevo mi pasión por el tarot. Pero no me satisfacía. Siempre me fascinó la era victoriana y la curiosidad médica y espiritual de los victorianos. Porque salían, por ejemplo, era tal el cuidado que había que tener con el robo de tumbas que se inventa lo que son, el bed es la tumba. Si ustedes van al cementerio inglés, en el cementerio de mis abuelos y mis tatarabuelos, estaba el muerto rodeado como de una jaula con puntas, como una verja que se ponga a la puerta, dejando de lado que muchos de los muertos se enterraban con sus bienes, ¿no es cierto? Entonces ella tiene su historia, tiene una serie de aperturas, de lecturas, dónde enfocar la energía,
habla de los ciclos lunares, que ya los vimos, el cuarto menguante, dónde colocar las cartas, etcétera, que para mí luego tiene la cruz celta, pero la tiene en diferente manera. Lo que es apasionante es que el palo de bastos, es increíble cómo es la creatividad y el fuego, la autora ha tomado todo lo que tenga que ver con pernos, tornillos, cosas que se usan para o una falleva de una puerta. Les voy a leer. Los bastos tréboles en otro tipo de baraja. Acá hay un error. Puede ser en la baraja alemana los tréboles son bastos. Están regidos por el elemento fuego y tratan de la búsqueda espiritual y creativa. A veces nuestra pasión arde como un incendio forestal y a veces tenemos que tratar de encenderla. La pasión por las cosas. Este palo nos enseña cómo poseer esa fuerza de forma productiva e imaginativa. Desde barras de cortina, el barral que ponemos en una cortina, piezas de maquinaria, los bastos o varas, inclusive hay una de las cartas que son paletas de remar, que es el 7 de bastos, la competencia del remo. Inventos útiles, pero es importante recordar que también pueden convertirse en un arma y ser usados para agredir y castigar o castigar. Los oros son monedas, los asuntos confieren la energía y la estabilidad, eso ya lo sabemos. Y lo que me encanta, que ahora voy a bajar la cámara, el palo de elixires. Elixir para el amor. Elixir para la pasión. Elixir, morfina para el dolor emocional. Eternity Youth, juventud eterna, la sota de elixires o de copas. Fertilidad, tónico, caballo de elixires, caballo de copas. La reina, beauty potion, poción de belleza para la reina de copas. Esperen que me voy a untar, que se pongan talco para quedar más blanca, ¿viste? Y la peluca, y debajo de la peluca tenían todos los piojos. Tener un piojo de la reina era un honor, o del rey Luis XV. Rey de elixires. En esa época no se usaban tantas pelucas. Esto fue mucho anterior. El rey de elixires, calming tonic. Se ve que el rey de copas medio tranqui, ¿vieron? Me encanta esta. El 7 de copas o de elixires. Oh. El 8 de copas te dice poción para let go, para dejar ir. Lógicamente le han mantenido el... Después el 10 de elixires tiene amor, love, blessings, bendiciones, wisdom, sabiduría. Ah, después en el 9 de copas está el wish tonic. Tónico para tus deseos. Es más o menos como tomarte ahora un floral para tener ganas de algo. Tiene elixir de la alegría. El número 8, que andas a ver, es el número 8. Bueno, el número 7 tiene, no veo bien, tengo que, dejé la lupa en otra casa. Después el 3 de elixiris tiene el Joy Tonic, está buenísimo. El Bliss Elixir, después el 5 de copas tiene Sinad y Morfina, por elixir de morfina para calmar, porque te ibas y pedías morfina. Ahora hablamos de la droga. El 4 tiene morfina también, el 4 de copas, tiene heroína, ahí está, la heroína. Le daban a la heroína salada. Bueno, y el que me encanta, esperen un poquitito, es el de cuchillos, palo de bastos, y es de bastos. Esperen un poquitito, el 7 de bastos son paletas. Yo no sé si son paletas, si parecen remos. Esperen un poquitito. Vamos a buscar oros y nos falta el palo de cuchillos. ¿Ustedes se acuerdan que yo hice un tarot hecho a mano, pintado a mano, cuando estaba vivo mi esposo?
El as de cuchillos, el dos de cuchillos y todo con sus piedras, con sus plantas, el cuatro de cuchillos, el rey de cuchillos y la reina. La reina de cuchillos es divina porque tiene un cuchillo atravesado en su... ahora se los voy a mostrar. El hecho es que no importa lo que ella diga en su concepto, porque ustedes no van, no me gusta el concepto minimalista o por encima que tiene, por ejemplo, te dice, a ver, el mundo, a ver, el 10 de bastos, ha llegado al final de un ciclo, ya queda claro que una actividad futura con menos expectativas será más productiva a largo plazo. ¿Qué pasos debo tomar? Él no tiene cartas invertidas. El 10 de bastos le recuerda también que con cada éxito llegan más responsabilidades. Muy bien. Perseverancia, carga, sobrecarga, final y presión. En el 9 de bastos aparece cuando no puedes más. Hasta ahí estamos bien. En el 7 de bastos no habla de la envidia. Te dice que tú eres un guerrero, puedes vencer todo con valentía. Y puede aparecer cuando estás muy agotado respecto al próximo paso a dar. Y hay soledad. Vamos a ver una otra. Dos de bastos, instinto, planificación, acción e inacción. O una cosa o la otra. Entonces, lo más importante que ustedes se tienen que formar, ustedes y... Hay grandes tarotistas entre ustedes que están mirando. Esperen que voy a agarrarte mi mate. Y es que la narrativa de las cartas, que yo voy a tratar de ponerme las pilas realmente, pero he estado tremendamente ocupada, medio extrañando, medio teniendo que tomar decisiones muy importantes. Empecé a tejer de vuelta y cuando me pongo a tejer me olvido del mundo. Lo importante es el concepto y la imagen que te despierta a ti la carta. Entonces, por ejemplo, para mí, los huesos, que para mí es... toda la vida, siempre estoy hablando de los muertos y de la muerte y de la, que no ocultemos la realidad de las cosas porque en polvo eres y en polvo te convertirás, es un hecho. Entonces, cada cual le va a dar a las cartas su significado, su valor. Lo que yo quiero mostrarles ahora es un pequeño review mezclado con esta fe. Con esta fecha, que para muchos es tremendamente importante, San Miguel Arcángel, no es la fecha San Miguel Arcángel, pero se identifica San Jorge con San Miguel Arcángel, porque los dos andan a caballo y los dos son guerreros, algo así como Santiago Matamoros o Santiago de Compostela. San Jorge y el dragón. Y dejando de lado que lo más importante es que para el sincretismo, para las religiones de Umbanda, Kimbanda, las religiones de Yoruba, él es un orishá muy importante, protector, guerrero, etc. Muy bien. Algo marcial, tiene que ver con los policías, con los bomberos, tiene que ver con el pelear por las cosas en la vida, casualmente. Y estamos en Tauro, o sea que no es de Aries, pero estamos con este Marte rigiéndonos a todos, con este Mercurio retrógrado. Bueno, vamos a ver cómo andamos con la luz, porque esto es todo un temita. A ver, déjenme correr esto. Vamos a dejar el libro de este lado. Este mantelito me lo conseguí ayer, me encanta el color. No sabe, no ver más, creo, porque es una regalada las cosas en un local que se llama El Clon. Esto me salió, creo que, a ver,
un dólar. Un dólar uruguayo, ¿eh? Voy a tener que bajar más la cámara. Y me parece que voy a tener que sacar, a ver si la ven así de este lado mejor. No, no, vamos a ponerlo así. Bueno, tenemos el palo de bastos, la reina de bastos, caballo de bastos, tres de bastos, esperen que las desordené todas. Cuatro, eso sí. Muy chiquititos los números y números romanos. Esperen que acerco más la cámara. A ver. Ay. Vamos a dejar los arcanos mayores porque vi algo increíble en los arcanos mayores. Déjenme ordenarme con el palo de bastos. Tenía todo tan ordenadito donde hubieron los duendes. Acá tenemos la reina, tenemos el caballo, o sea, la carta número 14, 13 en realidad. Caballo es el número 12, el 4 de bastos, el 5 de bastos, que ustedes saben que es una carta de lucha. Estas flores se llaman bignonias, bignoniáceas. O sea, me hubiera encantado que la autora hiciera una definición de cada flor, porque hay flores psicotrópicas, enredaderas, como la hipomea, que se usaban mucho para inducir estados alterados de conciencia. En esa época, en la cual... es comiquísimo, salían de la farmacia, que no existía la palabra farmacia, y se iban directamente a una sesión de espiritismo, porque ella quería comunicarse, estaba re de moda el espiritismo, descubierto por dos chicas norteamericanas, que la Madame Stavatsky, nacen la Orden Golden Dawn, todo ese tipo de cosas, ya estaba Crowley, todos eran magos, pertenecían a sectas, etcétera, etcétera, etcétera. Sectas de todo tipo. Los conjuros más grandes que ustedes pueden imaginar vienen de Inglaterra. Bueno, déjenme ver si me puedo acomodar. Entonces, tenemos el 5, el 5, 4. El 6 de bastos, flores amarillas, tiene una indicación en el libro de lo que son los colores. Esperen un poquito. El cuidado de la baraja, ya la limpié, ya la dejé al sol. Los colores. El rojo, enojo, amor, sexo, peligro. Naranja, creatividad, expresión, diversión. Amarillo, positividad, optimismo, calidez y crecimiento. Verde, fertilidad, salud y envidia. Azul, calma, tristeza, pena, aburrimiento, tranquilidad. Violeta, profecía, sueños, altos poderes, realeza y lujo. El violeta es un color papal. Rosa, compasión, cuidado, picardía, dulzura, romance. Blanco, pureza, inocencia, simplicidad y claridad. Y negro, temor, misterio, poder y dolor. Y miren lo que es apasionante que ha hecho esta mujer. Es lo que yo siempre les digo. Si ustedes sumen los arcanos mayores. Tierra, oros, la emperatriz, el sumo sacerdote, la emperatriz que corresponde a Tauro. El sumo sacerdote a Tauro, el ermitaño a Virgo, el diablo corresponde a Capricornio y el mundo corresponde a Capricornio. En el aire tiene, o cuchillos, o espadas, tenemos el loco, el mago, y ahora van a ver cómo pone las manos, porque es el Géminis, el sentido del el sentido que tenemos en las manos, están todos en la cara, pero si no tenemos manos no podemos hacer magia, predigistación. Bueno, está.
Hacer magia es con las manos, ocultar, etcétera. Por eso el mago está representado por las manos. El gran mago, cómo hacer magia con tus manos, cómo crear. Corresponde al elemento aire, corresponde a Géminis, los amantes, corresponde a Géminis, la justicia, Libra, y la estrella a Acuario. El elemento fuego tenemos el emperador, Aries, la fuerza, Leo, la rueda de la fortuna, que no sé a qué corresponde, la templanza a Sagitario, la torre, que yo creo que anda ahí entre Plutón y la muerte. El sol, que corresponde a, podríamos adjudicarlo también a Leo, y el juicio, que también puede ser de agua, el juicio. El agua, o copas, elixires, la suma sacerdotisa, el carro, que corresponde a Cáncer, aunque a mí me corresponde la suma sacerdotisa. El colgado a Piscis, la muerte a Escorpio, la luna que corresponde a Cáncer, el juicio también puede ser fuego y agua. Y luego te dice lo que yo ya había contado, modo de usar el tarot, esperen un poquitito. Cómo preparar un altar, limpieza de la baraja. Incienso, lo de los cristales, si no tenés incienso ni cristales, sopla sobre las cartas, golpearlas y el círculo de sal, que eso les iba a traer y me olvidé. Mire, si ustedes quieren usar la sal para limpiar las cartas, ponen, coloque la baraja en el interior de un círculo de sal durante unos minutos. Y digo unos minutos porque la sal larga humedad. Yo la dejé al lado de la lámpara de sal y la sahumé bastante con humo de pina, de pino. Pero ellas como que no sé qué quisieron dejar usar hasta hoy. No las he usado todavía, las voy a usar con ustedes. Después dice el cuidado de la baraja. Si ustedes quieren tener más clientes o trabajar con su baraja, tengan siempre, como tengo yo, los mazos expuestos. Los limpian, los ordenan. No los guarden adentro de un cajón. Sí en la bolsita, esperen que les muestro las bolsitas. Ustedes saben que yo tengo las bolsitas que hice. Tengan las cosas a la vista. Claro que hay. Bueno, esta bolsita me la hice con arpillera. A ver si la ven. Esperen. Esta es una bolsita que donde tengo todos los masitos pequeños, los que te quieres ir, limpia tu espacio, eliminando lo acumulado, baño con agua y sal. Estas son las que hice yo, ¿se acuerdan? Acá está el tarot, las cartas de póker, el 3 de copas de base. Y acá están las cartitas oraculares, ¿se acuerdan? Luz en la oscuridad. Estas las hice yo también. Entonces, yo tengo esto acá a mano. Luego tengo las bolsitas caseras para mis cartas. Tengo estas guardadas acá. Estas todavía no le hice la bolsita. Estas pobrecitas. Ando media peleada con el tarot de Rider. No sé por qué. Tengo esta, acá está la bolsita. Vamos a ponerlas acá adentro. ¿Ven? Esto de desordenada que ando nomás. A ver, porque, ahí está, ¿ven? Pero está guardada y está en su bolsita. Tengo estas, acá tengo todos los cartoncitos. ¿Se acuerdan ¿cómo se llama? El método maestro. Y me sale expectativas y oportunidad, la carta número 4. Estas las hice yo también, las tengo acá adentro. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con lo que nos estás mostrando? Porque estamos haciendo un review, pero no para promocionar un libro, sino para mostrarles. Acá tengo el mazo, que es increíble la profundidad que tiene. Esperen un poquitito. El de, nunca me acuerdo, Maritza, esta mujer, el 2 de oros.
La tengo en esta bolsita que hice, que yo ya les mostré, la hice doble, se cierra así, se ata, pero por lo menos sé que están ahí. Maritxu, ahí no me acuerdo el apellido, es increíble. Las cartas hermosas, muy bien. Las demás les pasan un cepillito, las tienen a la vista y ustedes van a ver que hay momentos que determinados tarots no los atraen para nada. Y hay otros momentos como que se casan con determinados mazos. Eso es lo que habla el autor. Entonces, ¿dónde guardarla? Si la dejas en un lugar visible, siempre las tendrás a punto para una lectura y practicarás y atenderás a mayor cantidad de clientes. Luego tiene las aperturas, tirada de una sola carta, que yo en una sola carta no creo, porque podríamos ver, a ver, un arcano mayor, me salió el emperador. Oh, casualidad. Pero a mí no me dice nada el emperador solo. Después está pasado, mente, pasado, presente, futuro, o tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. La pregunta sería la primera carta, el consejo sería la segunda, el resultado sería la tercera. Si es de amor, yo, la primera carta, ellos, los otros, si quieres preguntar por afecto, familia, lo que sea, o él o ella, y nuestra relación sería la tercera carta. Luego tiene una bastante apasionante que está basada en los ciclos lunares. ¿Se acuerdan que yo les dije que segregábamos serotoninas, endorfinas? Son 8 lunas en realidad. Y ella dice, empieza, la luna, el novilunio, el inicio, piensa en un objetivo que tenga en mente y saque la primera carta. ¿Cómo será ese camino? Luna creciente, la iniciativa, ahora que tiene una idea clara, ¿cómo será ese camino? Para seguir, el cuarto creciente, crecimiento, ¿cómo mantener el impulso? ¿Se acuerdan que yo les contaba? Íbamos generando serotonina para llegar a la luna llena, que es la dopamina, lo que nos da la luna gibosa creciente, el perfeccionamiento. Bueno, tengo un crecimiento, pero ¿cómo hago para? Entonces va poniendo las cartas. La primera, ¿dónde está? Esperen un poquito. Porque podríamos empezar por la luna que estamos ahora. El 5 creo que cambia la luna. Luna llena, luna gibosa, cuarto, luna menguante, luna creciente. Luna nueva o novilunio, el inicio. O sea que habría que sacar una para ponerla en el medio. Luego está la luna llena o el plenilunio. ¿Qué vas a aprender sobre ti mismo en este proceso? Yo creo que no. En el plenilunio es esto es el resultado de lo que has hecho antes, porque es el cenit, es cuando la luna está llena. No ahora, como que vamos a tener 2 eclipses y va a estar medio turbia la cosa, ¿no? Especialmente un eclipse de sol y de luna muy fuertes. Luego está la luna gibosa menguante, compartir de qué manera tu objetivo va a ser de beneficio para los demás. El declive, esto sí, el cuarto menguante nos da esa tristeza de que se nos va perdiendo el entusiasmo, la dopamina, la serotonina, las endorfinas. Es como que uno que se fue a un baile y volvió y al otro día no se puede levantar. Pero por eso se llama el declive. Y la luna menguante, que está acá, la gibosa menguante, cuarto menguante, luna menguante, acá está la luna nueva. Se empieza por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuál es el resultado? Y esta apertura se las voy a hacer. Y después a la cruz celta la da vuelta. Empieza, es una tirada clásica. Yo siempre digo, la cruz celta se puede poner 5 cartas arriba y 5 abajo si tenemos las 10 cartas. Pero hay algo muy importante. Ella cambia el orden. Acá pone el presente, acá pone el desafío, acá pone el pasado, en vez de ser la carta número 3, la causa, y se va directo al futuro dejando esta línea como la carta
de arriba el objetivo respecto a la situación y la carta número 6, ¿qué está pasando en tu subconsciente? O sea que cambia completamente el significado de la cruz celta. Yo no sé si ustedes lo ven ahí. Luego se va entonces, 1, 2, 3 sería el pasado, está perfecto, el pasado siempre está a la izquierda y el futuro sería el ahora. Para llegar a este futuro, ustedes saben que la carta número 5 es fundamental en una lectura, pero no podemos saltearnos esta cruz y atravesarla directamente para irnos al futuro, que es la carta número 4, lo que va a surgir en los próximos días. Luego se va a lo de arriba. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué te gustaría que ocurriera? Esto en todo caso debería estar acá abajo, que sería el motivo o causa de tu consulta, o como significador, o como la carta primera. Luego se va a la 7, que es el consejo. En ningún momento la carta 7 es un consejo. En todo caso, porque es la postura tuya y mía respecto a toda la situación. Es la postura del consultante, es la carta más importante. Si aquí te sale un 3 de espadas, eres tú el que está en un estado de angustia. Si te sale un 10 de copas o un 4 de bastos, has estado toda chuchona, toda chuchi, toda contenta con tu vida. Y ella sugiere que es, ¿qué puedo hacer por la situación? Entonces, no es, es un consejo personal en todo caso. ¿Qué enfoque tengo que adoptar? ¿O cuál es mi punto de vista? La carta 8, como siempre, son las fuerzas externas, cómo te influyen los de afuera, lo que está fuera de tu control, porque es un comportamiento externo. La 9, los miedos y las expectativas. ¿Deseas mantener la esperanza a pesar de que tienes miedo al fracaso? Esa pregunta está muy buena. Y el resultado es el camino que está siguiendo la situación basado en la acción actual. O sea que esta es otra adaptación. Y ahora vamos a ir, miren lo que son los arcanos mayores. Las letras son muy pequeñitas, me tuve que cambiar los lentes. Y vamos a empezar con el palo de bastos. Tenemos entonces el 6, el 4, el 5. Vamos a ir en orden. El 2, el as de bastos. Miren el color de las flores, es un ramillete lleno de alegría, es un perno para sostener una cortina aparentemente. El as de bastos, el 2 de bastos, son como dos paletas o dos raquetas, como para, con esto se limpiaba las alfombras, ahora me acuerdo, en la casa de mi abuela. También creo que parecería que son unos elementos como para jugar al cricket, cosa que acá no se hace. El 2 de bastos, a ver el 3 donde lo dejé, el 8, el 9, el 10, la sota, esta es la de la fuerza, este es un arcano mayor. El rey, cuchillos acá, el caballo, la reina. Esperen un poquito que me falta el 3. Bueno, se me voló. El 4 de bastos, todo lo que sea útil, la estabilidad, ¿qué te mantiene? Los tornillos, acuérdense que en la época victoriana generalmente se usaban los pernos hechos con madera para armar los muebles. Por ejemplo, se armaba una mesa y yo he visto bibliotecas de la era victoriana hechas con pernos de madera. Inclusive Bach en su consultorio no usaba metales. Tenemos el 6 de bastos, bueno, la victoria, el color amarillo. El 5 de bastos ya se lo mostré. Vamos a ver el 7 de bastos, que es la carta que no me gusta mucho, aunque acá parece tan amigable, son las paletas. Dejando de lado que para mí son remos, es una competencia de remo. Yo no sé si alguna vez estuvieron en una competencia de remo, de regatas.
cosa que no se hace más, pero que es muy común en Oxford y estaba muy de moda. Mi padre era campeón de remo, al igual que mi suegra. De regatas. El palo de bastos, están al revés, son como elementos para sostener algo, pero no hay comunicación, y el palo de bastos es un movimiento. Si hay cuatro con la punta para acá y cuatro para allá, hay como que no va todo en su misma dirección. O sea que ahí es como que uno tiene que respetar la imagen que ya tiene. O leer, por eso es tan importante el número. El 8 de bastos es el movimiento, la comunicación. Pero acá hay una contradicción. O voy o vengo. No podés tener cuatro puntas para un lado y cuatro para el otro cuando todo el elemento bastos representa la coherencia, representa Mercurio en Sagitario, representa el avance, el quiebre de lo estático. Tenemos el 9 de bastos, el momento difícil, no sé qué usó acá, no sé para qué sirve. Ah, son lanzaderas de la época industrial, de cuando los niños se morían de inanición. Fue la época en que se despobló totalmente la campiña, porque con las fábricas de las grandes hilanderías que se llevaban los top de lana de acá de Uruguay, con los trenes, de un millón se pasó en 3 años a tener 4 años 16 millones de personas en Londres. Era tremendo. La pobreza, no había higiene, no había alcantarillados, por eso se inventó el tea party, porque se iba a tomar el té en los jardines, a tomar el aire fresco, y al hervir el agua, esa gente estaba protegida. Los niños, para comer, se les daba cerveza como alimento. No había parteras, las mujeres parían en su casa, etc. No había libertad para votar, todos los bienes, votar de elecciones. Eso se logra muy adelantada la era victoriana, el sufragio de la mujer, el divorcio, perdón, pero no el sufragio. Acá tenemos el 10 de bastos, es como que está todo tan contenido que no indica la carga. Entonces, no es para principiantes, es simplemente como una lectura para ponerla. Por ejemplo, si a mí me salen estas dos cartas, el 5 de espadas, el 7 de oros, y yo decido ponerle una carta encima de qué se trata este 5 de espadas, y me sale el 7 de bastos. ¡Oh, coincidencia! Hay una situación de acorralamiento, de angustia, de entender las limitaciones que no te dan fuerzas para luchar por lo que querés. Vamos a ponerle una al 7 de oros. Y habla del 9 de bastos. Hay una... me vuelvo para atrás, sigo para adelante, hay una impaciencia, hay que tomar una decisión, sabiendo que uno tiene que cerrar un capítulo. Y estos son narcisos, daffodils, o daffodils, como quieran. Muy bien. Nos vamos a la reina. A ver, vamos a ir a la sota. El palo, el caballo, la sota. La sota de bastos, ¿por qué tiene un cráneo que está sostenido? Usted sabe que la sota de bastos es la vitalidad, con estos girasoles, con la pasión y el fuego. Ah, no, perdón, este es el rey. Este es el rey y esta es la reina. La reina de bastos, roja ella, estos son hibiscus, flores de hibiscus. Acuérdense que todas las flores, que así nacen los invernáculos de la era victoriana, bugambilea, etcétera, etcétera, traían todo de sus colonias del Imperio Británico, que se extendía por todo lo que era parte del Caribe, Canadá, la India, etcétera, etcétera. Hasta que todo esto terminó después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Opio, etcétera, etcétera. Y los hibiscus, esto es un hibisco, es la reina de bastos. Las reinas están sostenidas. Su cráneo, su forma de pensar, su manera de pensar, al igual que los reyes. En el caso del rey está más erecto, más rígido, más
tengo esta energía del fuego, pero tengo que concretar. Y esto no sé si no son flores de amapolas. Tenemos la sota, que la sota de bastos debería tener un poco más fuerza, más de amarillo. Tiene, esta es una trepadora, es una flor narcótica. Es parecida a algo así como el emburucuyá, pero son trepadoras que acá no las tenemos. No tenemos trepadoras amarillas, excepto, no me acuerdo el nombre en este momento. Pero fíjense que el azote de bastos, que es esa vitalidad, esa fuerza, es una hermosa carta. Y acá está el caballo de bastos, que le encanta llevarse todo puesto, con una mezcla de enredadera, de hiedra, y yo diría que es una bignoniacea, una bignonia. Vamos a ir al palo de espadas. Tengo una, dos, tres, ahí las tengo ordenadas, no puedo creer. Bueno, el as de espadas, un cuchillo todo floreado. Los ases tienen todas la misma imagen. El dos de espadas, la dualidad, recuerden que el color lila con el blanco siempre indica el color morado, es ese irse para adentro. Es muy chiquitita la letra, no sé si la llegan a ver ahí. Figure 2, o sea, con números romanos, al igual que los arcanos mayores. Y el dos de cuchillos o dos de espadas, el tres de espadas. Acá tenemos la ruptura total de todo lo que son las... es como una mezcla de... son curvos los cuchillos en el 3 de espada. Fíjense, uno recto y dos cuchillos curvos, que son armas que no... son especialmente diseñadas para carnear. Parecerían... Miren, yo diría que son como si fueran ahora los... Ahí, ¿cómo se llama? Lo que usan los médicos para hacer... Es la incisión perfecta de bisturí. Son como bisturíes. Habla mucho. Cuando ven muchas enredaderas, porque la cosa no viene bien. Es la realidad, es enfrentarte a la cruda verdad, etc. Bueno, el significado, se los voy a leer, el que ella le da. El dos de bastos. Decisión, duda, falta de información, punto muerto. Para mí es un punto muerto. ¿Ven? Hubiera sido ideal que pusiera el nombre de, por ejemplo, Jedera o Amapola o lo que fuera. En el 3 de cuchillos, esa carta más angustiosa indica un desespero, una angustia inimaginable, que por desgracia forman parte necesaria del viaje a través de las cartas y de la vida. Suele significar el final de un proyecto o de una relación importante y representa el duelo que se asocia con una muerte, pero es a nivel mental. Uno ya se la veía venir con el dos de espadas, pero no la quería enfrentar. El duelo es algo natural y sano, pero en algún momento tiene que levantarse y caminar. Llévese la lección, no el dolor, a su futura andadura. Desesperación, dolor, corazón roto, desgracia, duelo. El 4. Descanso, colapso mental, sanación y recuperación. Siempre dije que el 4 de espadas es la carta de la salud, de la depresión. No es una cosa que dice, ay, estás recuperando tu fuerza para seguir luchando. No, estás hecho añicos. Ahí vieron qué fina que estoy hoy. Emocionalmente o físicamente. Y no puedes unir tu mente a tu cuerpo. Cuando hay flores blancas, son indicio de la muerte. Porque está basado en la cultura hindú. El 5 de cuchillos o de espadas. Déjenme ver qué versión tiene, porque no la leí. ¿Qué dice del 5? A ver si coincidimos en algo. 5 de cuchillos trata sobre la deshonra en el conflicto. A veces podrás ganar una discusión o competición con medios crueles e innecesariamente dolorosos para la otra persona. Tener en cuenta el punto de vista del otro puede ser beneficioso. Si usted es el perdedor, haga lo posible por no enfadarse y asuma la pérdida.
Rebajarse al nivel deshonroso del ganador solo hará que se sienta peor que antes. De el ejemplo, resentimiento, derrota, engaño. Pero lo importante es dónde sale. No es lo mismo que salga, por ejemplo, la postura del consultante que está con un resentimiento, a que salga la postura de los de afuera, o del obstáculo, o de la influencia externa, o de la evolución futura de un proyecto. Por eso es tan importante el diagrama, donde vas a poner las cartas. El 6 de espadas es la más hermosa de las cartas para mí. Fin del conflicto, ya se ha destrabado, ya hay 3 cartas arriba. Siempre digo que el 6, como no digo yo, el 6 es 3 y 3. O sea, ya me di cuenta que seguir sufriendo no sirve, me voy. Es la famosa carta del viaje que yo debería haber sacado para comparar. Esperen un poquitito. Este es el tarot celta, Knight of Wands, Cups. En el 3 de espadas, acá está, cada cual tiene su representación, es como que las espadas han matado algo, o está desenterrando el muerto, como quien dice. El 9 de espadas, esperen que les busco el 6. Cuando uno busca algo en la vida, no lo encuentra. 8 de espadas, 7 de copas. A ver cómo está acá. ¿Ven? Que siempre está representada por un barquito. Siempre hay un cruce de aguas. ¿Por qué? ¿Por qué hay un cruce de aguas en una carta de aire? Porque quiere decir que a nivel mental nos estamos dando cuenta que no nos sirve más estar en esta situación emocional de 2-3. 2 veces 3. Esperen un poquito que ando buscando el incienso. Acá. Bueno. Vamos a poner maderas de oriente. Y lo que les quería contar de la era victoriana y el amor, el amor o el orgasmo en la mujer, que era negado totalmente, era penado por la iglesia, porque la iglesia anglicana mantiene perfectamente toda la confesión, etcétera, etcétera, pero con la diferencia que la reina es el papa. Esa es la diferencia de la iglesia anglicana, que instauró Enrique VIII cuando no le permitieron, tenía que matar a sus mujeres para poder divorciarse, entonces las degollaba todas porque no podía tener hijos. Entonces se decía que había un lugar que tú ibas, así como vas a un spa, que te hagan un masaje, donde hay una película buenísima, y no me acuerdo el nombre en este momento, donde las mujeres iban, por favor, googleen, pongan, situación, tratamiento para la histeria de la mujer en la era victoriana. Entonces un médico, como estabas histérica, te abría de piernas en una camilla, toda vestida, por supuesto, ¿no? Él metía su mano y con un guante o con un aparato que se había descubierto la electricidad, la vibración de la electricidad, te daba, era como un consolador, pero atendido por un profesional. Y ustedes no saben lo que era eso, ¿no? La mujer se liberaba de la histeria. Imagínense los sonidos que salía de ese tratamiento. Entonces, el que más satisfacción le daba a la mujer, estaban llenos los consultorios, porque todo el mundo era histéricum. Histéricum quiere decir útero. De ahí Freud, o Freud, como quieran, sacó su teoría de la mujer histérica de la era victoriana. Todas sufrían de desmayo, dejando de lado que había que usar un corsé bien ajustado, ¿vieron? Y uno se desmayaba porque no podía respirar. Pero tengo que contarles esto de así como había para sacarte las muelas sin anestesia, había uno que era el Lister, fue el más famoso, en 3 segundos amputaba una pierna con el serrucho. Estaban los salones para las mujeres histéricas, porque se consideraba que
una mujer que estaba triste, deprimida, bajoneada, con ganas de suicidarse, o te metían en un loquero o ibas, si tenías plata, a un descongestionador de tu histerismo. Por favor, búsquenlo y no me, voy a tratar de buscar el nombre de la película. Muy bien. No saben las plata que hacían. Estamos en el 6 de espadas, que es ese salirnos del agua, por eso hay un barco. En todas las cartas que vean un barco, agua significa que hubo un componente emocional. Tenemos el 7 de espadas. Así, ahí está bien, uno para arriba, para abajo, uno no sabe para qué lado. Son, estos cuchillos son más bien lanzas. La persona que está actuando medio solapadamente, bueno, ustedes ya, después vamos a ver el significado. El 8 de espadas, de inhibición interna, ahí hay otra vez la congruencia mental. Cuando ustedes ven como en el 6 de espadas, esperen un poquitito, vieron que el 8 y el 6 se parecen mucho. ¿Por qué? Porque el 6 de espadas, que es una carta brillante, a mí me encanta el 6 de espadas, es un darse cuenta, no puedo seguir en el 3, uno no puede seguir en un estado de 3, tiene que irse o de la postura mental o de la expectativa. A veces uno no tiene dónde irse, pero cambia de actitud. Es como un darse cuenta que uno no es el culpable de todo lo que pasa. Y después en el 8 espadas igual, es que corresponde a Géminis, esta corresponde a Acuario, el 8 espadas que es Júpiter en Mercurio, en Géminis, es otra vez la cabeza y el cuerpo. ¿Para qué lado agarro? Ven que hay 4 arriba y 4 abajo. Esto es una planta de frambuesa, indudablemente. Un frambuesal, te enredás entre las plantas de frambuesa. Se usaban como alambrado, porque no existía el alambrado. Es cuando dudamos tanto de las cosas, nos informaron tanto y nos tenemos miedo a meter la pata. No es que hay duda respecto a lo que queremos. Hay duda respecto a las consecuencias de lo que queremos. Para uno mismo. Es una carta totalmente egocéntrica. No está pensando en los demás la persona que le sale un 8 de espadas. Está pensando en qué consecuencias puede tener para mí misma. Por eso se llama el efecto colateral. Si hay una situación externa de violencia, de una epidemia, de una pandemia, de lo que sea, de un dólar que anda por los cielos, uno está viviendo el efecto colateral. Entonces, uno no sabe si comprar leche o comprar pan, si pagar la luz o que le corten el agua. No depende de uno, pero afecta a la persona. Acá tenemos el 9 de espadas, la noche insomne. Hay una para arriba, una para abajo, una para arriba, para abajo, dos para abajo, están todas dispersas, están con estas flores negras, estas sí son flores de amapola. No, parecen margaritas, no sé qué planta es, debería buscar en el catálogo de plantas que no existen acá. Son plantas típicas de la India. Acá tenemos el 10 de espadas. Toda la congruencia de las 9 espadas con esta arma hermosa, este puñal, por fin se terminó el problema. Tenemos la sota y miren que me encanta la sota. La alcahueta, el alcahuete, el lleva y trae. La espada le atraviesa la cabecita, la sota, y dispersa las novedades, se le van, habla demasiado. Miren qué belleza. Tenemos el caballo de espadas, es increíble porque tiene clavado en el cráneo esta búsqueda de lo que el caballo de espadas quiere. Acá no hay lógica, que es analítico, todo práctico, pero no está pensando en las consecuencias de sus actos. Y no le importa mucho tampoco. Y le encanta discutir, le encanta el poder. La reina, ella, dividida exactamente su mente en el hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, su cráneo, la lógica,
la persona lógica, Acuario, Libro, Géminis, y acá tenemos el Rey de Espadas, pero entra por el lóbulo, no atraviesa el lóbulo frontal, entra por el occipital, es como que no quiere escuchar o solamente quiero que lo escuchen a él, Acuario, Libro, Géminis, el Rey de Espadas. No hay balance acá. Recuerden que el signo de Libra está regido por el 2, el 3 y el 4 de espadas. Muy bien. Vamos a ver ahora con qué nos encontramos. Como se habrán dado cuenta, no soporto el orden. Y ya le paso las voy a tratar de mezclar. Y en la parte de atrás de las cartas están los elixires, los cuchillos, las monedas, y acá hay como un trebejo. Un trebejo son las piezas de ajedrez. O un perno de madera. Son muy finitas las cartas, son pequeñas, me entran en la mano. Son muy dúctiles. Y no me puedo acordar el nombre de esa mujer encantada. Mire, mire lo que son las de copas. Ahora las vamos a ver. Vamos a los oros. El 1, el as de oros con los pansies. Pansies eran las flores del pensamiento, de la abundancia. Son los famosos pensamientos. Que yo los pensamientos se los debería haber atribuido al elemento aire. Está con los cuatro huesitos, que son la clavícula, que era los huesos, de ahí viene la palabra sacrum. El sacro ilíaco era la base de las gónadas, de los testículos, de ahí viene la palabra sacro, del sacrum, que es de sagrado. Se consideraba que los huesos, hay unas que tienen el hueso sacro, ahora se lo voy a mostrar. Pero más que nada tenemos cuatro huesitos, yo no sé si son falanges, si son dedos, no logro distinguirlo correctamente. Son, acuérdense que se llaman de anatomía, esperen que busco el número 2, el 2 de oros, la sota, el caballo, la reina, el rey, esperen un poquito. ¿Dónde está el 2? Bueno, se me perdió el 2. Ah, está pegado. Ven, ahí no le puse talco. Cuando las cartas son nuevas, tienen tendencia a pegarse. El 2 de oros, que es el balance, es como dos gemelos, dos corazones dentro de una misma situación. Son dos corazones latiendo, no son huesos. Está el músculo vital, el aparato eléctrico que nos da vida. La vitalidad del 2 de oros. Vamos a ver el 3. El 3 de oros, el inicio, miren cómo usa las manos. El dedo indicando, tú puedes desarrollar tu talento, la serpiente de la sabiduría. Miren qué increíble, es empezar a desarrollar algo. Vamos a ver el 4. El 4 de oros tiene una mandíbula, no está armado en el 4 de oros todavía, que es increíble porque corresponde también a Capricornio. Hay partes diferentes, óseas, maxilar, acá esta parte, 1, 2, 3, 4, esto es como una parte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parece, esto es un pie, o dos pies juntos, acá hay parte de una quijada, hay parte de un cráneo. Y lo que es interesante es que el 4 de oros es la carta del avaro. Es, ya tengo todo, ya ahora tengo que armar las piezas, pero no quiero que nadie disfrute lo que yo tengo. O no puedo liberar la energía porque no quiero. Miedo a el desprestigio. Vamos a ver el 5. A ver dónde está el 5 de oros. El 10, el 9, el 8, acá. En el 5 de oros, que es una carta que acá el cráneo como que está visto desde arriba, está como desoldado el cráneo y en la fisura, hay cuatro manos, la mano abierta, la mano cerrada, el pie,
acá, no, estos son dos pies, los dos pies y las dos manos, y es la división, el 5 de oros, es esa sensación de no poder unificar las cosas y tener que empezar a dar los pasos correctos, los dos pies y las dos manos, para unificar. Es el cráneo visto de arriba, acá está la mandíbula, este es el hueso occipital, el frontal, etc. Vamos a ver, esto es el 5, vamos a ir al 6. ¿Dónde está el 6? Acá. 6 de oro, la limosna. 6 de oro, yo te presto, está. Las caderas, el sacro ilíaco, acá está el sacrum. Yo tengo un punto de apoyo, hay vértebras. Esta no veo lo que es. Acá hay una mandíbula, un cráneo con la mandíbula abierta. Es, yo tengo para prestarte. Increíblemente parece un test de Rorschach cuando te muestran qué ves cuando ves los huesos de la cadera. Y acá está el famoso sacrum. Tenemos el 6 de oros. Yo tengo, yo estoy en la posición, todo lo que tenga el hueso sacro como representación tiene que ver con el poder, con la autoridad. Muy bien. Viene el 7 de oros. Está tan confundido, están todas las cabezas pensando para qué lado agarro. Ya sembré, ya hice, hay un estado de impaciencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cráneos. Uno está cerrado los dientes, otro está peinando para abajo, otro está abierto, otro está de costado. Otro no sabe, está de frente, no sabe para qué lado agarrar. Vamos a ver la sota. Ah, no, me falta. Esperen un poquitito. El 7 de oros, el 9 de oros. Lo tengo todo para armar las piezas de mi vida. Pero hay inclusive partes, hay como huesos de animales. No hay cráneo, a menos que esto sea un cráneo tomado desde abajo y es muy chiquita la imagen, pero ustedes saben que el 9 de oro, que corresponde a Virgo, es la no necesito de nadie. Esperen que me falta el 8 de oro, acá, el 8 de oro, esperen un poquito. El 8 de oro, miren qué belleza, el 8 a mí me enloquece porque tiene todas las piezas. Tiene el corazón, tiene los huesos de la cadera, tiene de vuelta el corazón, tiene los pulmones, tiene el cráneo para poder, inclusive acá está invertido, para poder empezar de vuelta. Acá tiene la satisfacción plena del 9 de oros, el 10 de oros tiene la persona ya formándose, el cráneo está cubriendo, que empieza acá, se está cubriendo de tejido, de nervios, los pulmones, todo lo que es el, esperen un poquitito, estos son los huesos que hay que no me doy cuenta. Acá tienen el sacrum, el hueso sacro, acá tienen las válvulas, tienen, ya se va, se ha complementado un ciclo de materialización. Tenemos la sota de oros, divina la sotita de oros, el bajar a tierra, el integrar totalmente, no le sale ni una flor de la cabeza, la sensualidad, el descubrimiento de lo tangible, de lo que puedo potenciar, de los logros. Tenemos el caballo, lento, está mirando para el costado, a ver si se define o no se define, el caballo de oros, lento pero seguro. La reina de oros, Virgo, Tauro, Capricornio, me encanta, regida por Venus. Mercurio, Virgo, regida por Saturno, la reina de Capricornio, reina de oros. Con estas, estos se llaman hipomeas o morning glory. Las brujas se reunían debajo de las flores de hipomea para hacer sus aquelarres, porque es algo parecido a la daturera, a lo que es esa flor blanca que cuelga, que produce un trance hipnótico. Y el rey de oros, yo diría que esto es genciana,
está mirando, ella está mirando como hacia arriba y el rey de oro está como mirando hacia abajo para ver lo que ha ganado, su lógica, su pragmatismo. Opa, se me volaron los oros. Ahí vamos a ir a las copas. Esperen que ya las voy mezclando. Es muy difícil mezclar un mazo nuevo. Miren lo que es la ductilidad que tiene. Están pegadas todavía. Hagan esto, hay que despertarlas. El 4 de espadas. La situación real actual. Está brava la cosa. Muy bien, vamos a las copas. 5, 6, 7, 4, 8, 9, 10. El rey, la reina, el caballo y la sota. Lo dejamos acá. Miren lo que es esto. Love Potion, un corazón dentro de un frasquito. Miren lo que es esto. Yo quería hacer una poción de amor. Recuerden que se usaban los frascos de bruja. No es un invento mío lo de los frascos de bruja. Es muy antiguo como protección, como acto mágico. Se enterraban frascos con huesos, tierra, de cenizas, clavos. Pedazo, orina, principalmente orina, y se enterraban en el jardín entre los setos de plantas para protegerte. Se llaman frasquitos de bruja. Yo debería empezar a hacer uno urgentemente. Recuerden que la orina se usa hasta el día de hoy en la India. Porque tiene amoníaco, se usaba para curar la difteria, se tomaba orina. Ay, estaba requete de moda la limpieza, los enemas. No saben, unos cuantos disfrutaban de los enemas tremendamente. Sí, ya sé que se están riendo, pero era así, las lavativas, tal es así que surge Bath. Hay una película buenísima en los medios, el electroshock, todo ese tipo de cosas, de la galvanización, el tomar el exponerse a rayos. Madame Curie, inclusive, que murió carbonizada por la radiación que tanto estudiaba. O sea, todo el plomo, el mercurio, era todo tan común que era cuestión de. Uno se pregunta cómo es que han sobrevivido. Tenemos Love Potion, una poción de amor, el as de copas, el inicio de tus ideas en el plano del amor para ella. Para mí, el as de copas tiene otro significado. El 2 de copas, este es Yarrow y Fitzpatrick, tintura de pasión, 1883. Y tónico para el amor. Y el yarrow se usa todavía, que es que la biznaga, la famosa flor de biznaga, o mil en rama, como le decimos nosotros, es el 2 de copas. Ustedes saben lo que significa. Les estoy mostrando los diseños. Esa asociación entre tú y el otro, el descubrir al otro. Acá tenemos el 3 de copas, o de elixires. Tiene bendiciones, tome una o dos cucharadas por día a medida que lo necesite. El tónico de la alegría, tomar una tablespoon. Teaspoon es cucharita de té. Y después, para unas gotas de amor, pero lo que no tiene en cuenta, vamos a ver en el libro que dice que el 3 de copas suele haber terceros en discordia, ¿no? Déjenme ver qué dice el 3 de copas. Dice,
Cuenta con un grupo de amigos cercanos que no importa lo ocupado que uno esté, están siempre allí para ayudarlo. Esta es la esencia del té de copa. Es muy difícil encontrar la verdadera amistad, pero tiene que luchar por ella y conservarla. Porque cada persona aporta su propia energía al grupo. Lo peor es cuando te das vuelta y empiezan a hablar de ti. El té de copas o de elixir es una, en una lectura significa que se acerca un festejo, una celebración. Y todos detendrán su vida cotidiana para reunirse y pasarlo muy bien. Reunión, felicidad, buenos momentos. Ustedes saben que la cosa no es tan así. A ver del 4 de copas que dice el 3. Ahí está, acá estaba el 3 de bastos que se me perdió. Esperen un poquito. El 4. Estos números romanos que no veo nada acá. Del 4 de elixir, ¿te sentís abatido? Miren lo que es esto. Tiene heroína, arsénico, morfina y yanide. Píldoras patentadas. Y miren que si ustedes buscan esto, apotecarios o boticas de la era victoriana, van a ver las recetas. Todavía se mantienen. El 4 de copas. Vamos a leer. El 4 de elixir refleja tu apatía como si fuera un espejo y por desgracia eso le anima a permanecer en este estado de abatimiento, sintiendo lástima por sí mismo. Sepa que no puede seguir siempre así. Deberá decidirse y ponerse en movimiento, aburrimiento, aislamiento, rutina, malestar. Lo que no dice es por qué es. Vamos a ir al 5 de copas. A ver la definición del 5. Esperen un poquitito. El 5, acá está. Bueno, para el 5 tenemos Ojanid Pills. Ay, esperen que no veo nada. Tiroidin, morfin. Remedio para la fiebre te manda la morfina. Imagínate, estás con un 5 de copa, estás que no das más, te das una pichicata de morfina y sabes cómo, ¿no? Los opiáceos. ¿Qué dice del 5 de elixires? Es una carta de una pena y tristeza increíbles. Ha experimentado una pérdida y siente que nunca volverá a ser feliz. Pero sí lo será. El 5 de elixires o copas puede significar que las viejas heridas están subiendo a la superficie y le están impidiendo avanzar. Está tan concentrado en lo que pasó en el pasado que es incapaz de ver el lado positivo de la vida. Nosotros le decimos shock postraumático. Desespero, pena, un golpe devastador, viejas heridas que afloran. Así vieron cómo nos asaltan los pensamientos y uno se acuerda de eso que pasó. Muy bien, vamos al 6 de copas. A ver qué tiene. Bueno, tiene Sparrows era la marca, laboratorio Sparrow, Sparrow significa cotorra. Laboratorio Cotorra, palo de copas, el 6, que ustedes saben que es el, miren, otra vez dividido en el pasado y en el presente, o el pasado y el presente, el 6 de copas, a ver qué dice la autora. Con el 6 de elixires aparecen antiguos amores y amigos, y van a aparecer muchos ahora con Mercurio retrógrado. Situaciones que, pero cuidado, porque están en Tauro, seguramente es para arreglar algún asuntito económico. Nostalgia, amor de la infancia, recuerdos, dulzura. Está relacionado con la dulzura de la juventud. También es el complejo de Peter Pan. Vamos a ver el 7. En el 7 tenemos, esperen que no veo nada. Apothecary. Tiene, miren, en los diseños no hay nombres. Lo que tiene cada frasquito es las costillas, el cerebro, la mano, la calavera, el pie, acá no me doy cuenta, el corazón, o sea, los órganos del cuerpo. ¿Qué dice del 6, del 7? Es una carta enraizada en el mundo de los sueños y la fantasía. Hay demasiadas posibilidades, pero usted se pasa demasiado tiempo preguntándose por el resultado de ellos y nunca se decide.
la cabeza le dice una cosa y el corazón le dice otra. Ahí me parece brillante la definición. Lo único que le va a ayudar a una decisión clara es equilibrar las emociones, el agua, lo de abajo, con la razón. Muy bien. Vamos al 8 de copas. Ahí el 8 de copas me encanta. Miren lo que dice. Let go potion. Poción, deja ir, soltá toda. Limpiate el aura. Aura cleanser. Desesperación, despair. Camino del alma. Soul journey potion. The void, el vacío. Despertate potion. Potion es poción. Trae consigo la sensación de melancolía. Algo cómodo ha tocado su fin. Corresponde a Piscis esta carta. Y deberás dejarlo atrás. Este final te inspira tristeza y sensación de vacío. Pero debes saber que la dirección que ahora emprendes es mejor para ti. El 8 de elixires te recuerda que algo te ha quedado muy pequeño, sea trabajo, una relación o una conducta destructiva o un espacio físico donde vivías. El viaje que estás a punto de emprender es mucho mejor de lo que piensas. Soltar, punto muerto, depresión, melancolía, marcharse. No es lo mismo irnos de una casa a otra, irnos a otro país. Esto se habla de salirnos de una expectativa o de una relación o de esperar algo o de una discusión que no tiene fin. Hay veces que no podemos salir o porque hay demasiado anclaje emocional o la mente está o hay problemas que resolver. O sea, pero el 8 de copas también es la carta de fight or flight. Me abro porque no perdono la situación. No quiero saber más nada contigo, porque descubrí que tenías un WhatsApp tal cosa. Pero también es la cobardía, en cierta forma, de abrirnos de algo porque nos sentimos frustrados. Es una carta de tremenda frustración. Bueno, miren lo que es el 9 de copas. Wish tonic, el tónico del deseo, tónico del amor. La número 8, la número 9, la número 6, bueno, no lo veo. Brew es té de bendiciones, elixir de la alegría. Está divino el 9. A ver qué dice el 9. En el 9 habla de contento, gratificación, satisfacción. Los temas materiales y espirituales se entrelazan en forma positiva. Aprovecha la oportunidad. También habla de las adicciones. Y el 10 de copas, a ver, ay, la familia feliz, todo divino, impera la sensación de que usted y sus seres queridos están rodeadas por comodidad, tienen leña para la estufa, no tienen frío, hay armonía, los hijos se portan divinos, se duermen temprano, comen todo lo que le hace la mamá, hay dinero suficiente y hay algo que sobra y con alguien importante con quien compartirlo. Puede ser con la familia, puede ser etcétera, etcétera, pero cualquier conflicto pasado se olvida y el amor incondicional se hace posible porque se respeta. Es yo respeto tu espacio, mi amor, vos haces lo que querés, ¿sabés? Para mí el 10 de copas es un estado que ya de completitud en el cual ya se logró lo que uno quería y recuerden que los 10 son para empezar de nuevo. Acá están los arcanos, tengo que ir a la sota, la eterna juventud, por eso yo digo que la sota de copas es la carta del narcisista, de que quiero quedarme en este estado de enamoramiento, de tibieza. Después está el caballo de copas, el touch and go, fertility tonic, tónico para la fertilidad. Si querés embarazarte, conseguite a alguien de Piscis, que lo más probable es que después salga, se suba al caballo y se vaya. No estoy insultando a nadie de Piscis, por favor, pero corresponde al signo de Piscis. La reina, beauty potion, imagínense yo con las rosas ahí afuera, que yo soy de Cáncer, mujer de Cáncer, Escorpio, Piscis. Y el calming tonic, tónico calmante,
el rey de copas, que está amoroso, el terapeuta, el que te escucha, etcétera, etcétera. Con esas rosas silvestres. Muy bien. Vamos a mezclarlas. Por acá adentro vamos a meterlas. A ver si podemos hacer una mezclita. Que va a ser la parte más brava. Están muy pegadas todavía. Está por llover, hay humedad. Opa, cómo se me está volando el 7. ¿Ven cómo quedan pegadas? Ay, no puedo creer, se me metió la luna acá. Una, vamos a contar los arcanos mayores. Uy, miren lo que hice. Mezclé los arcanos mayores con los arcanos menores. Ah, no. Si esto es Mercurio retrógrado, ahora los tengo que separar. Esperen un poquitito. Ya aprovecho. Acá está la estrella. Acá está la suma sacerdotisa. Acá está la luna. El carro, miren lo que es el carro. Con la cabeza del caballo, llevando dos caballos que uno tira para un lado y el otro para otro. Esperen un poquito. Los amantes, el ermitaño, palo de oros, cuchillos, elixires, el loco, miren qué maravilla, que no metas la pata. Miren qué simbólico, el loco con ese pie ahí. La emperatriz, ahora vamos a verla, la justicia. El diablo, los cuernos del diablo. Esperen un poquitito. Y ya quiero la rueda de la fortuna, el sumo sacerdote, la torre, el juicio, el sol, el colgado, el mago. Y ahora sí. ¡Qué increíble! Estos son actos fallidos. Vamos a aprovechar a mezclarlas, ya que estamos. Va a costar mucho hasta que yo logre mezclarlas todas. Hay que dejarlas con talco. Ponerlas todas en círculo. Ella no usa estas cartas invertidas. Vamos a contar a ver si están los 22. El mago. Vamos a empezar por el camino de las cartas. El sol, el juicio, la torre. Tenemos el mago. Tenemos el sumo sacerdote, la rueda de la fortuna, el diablo, la justicia, la número 11, 10, 11, la emperatriz, el loco. Empezamos por el loco. Ahora se las voy a mostrar. La suma sacerdotisa, que me encanta. La emperatriz. Vamos a buscar... ¿Dónde está? Me está faltando el emperador. Emperador, ¿dónde estás? Bueno, el ermitaño, el sumo sacerdote, el carro, la carta número 7 quiero llevar. Uno, el mago, dos. Debajo, después viene el 7, la carta número 8, me falta la fuerza. Esperen un poquitito. El colgado, el juicio. Y ustedes dirán, ¿por qué estoy así? Acá está, el número 11. 10, 11... Ahora la vamos a correr.
esperen un poquito. Que me están faltando, me está faltando el emperador. El juicio, el colgado, la estrella. Vamos a ponerlas así. La templanza, el ermitaño, la torre. Me falta. Esperen un poquito. Me falta el emperador. ¿Ven por qué uno se confunde? Porque todos los arcanos mayores están siempre diferenciados porque tienen sus números en letras romanas. El mundo, quiero hablar muy particularmente del mundo. Acá está la muerte. Miren qué belleza la carta de la muerte. La templanza, que está después del colgado. No, está después del día de la muerte. ¿Dónde está la muerte? Acá. La muerte, la templanza. A ver si me encuentro con el diablo. El diablo, la torre. O el caos. El ermitaño viene acá. Ahora les quiero mostrar por qué estoy haciendo esto. A ver qué me falta. El colgado. La muerte. La muerte. La templanza. Una, dos, tres. ¿Dónde está el emperador? Se me ha perdido el emperador. La estrella. La torre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El diablo. La torre, 16. La estrella, 17. 18. Por eso los números son tan importantes. La luna. Recuerden que la luna es el número 9. 8 y una 9. Tiene mucho que ver con el ermitaño. El sol. El juicio y el mundo. Déjeme encontrar el emperador que se me perdió. Esperen un poquito. Palo de bastos, elixires. Son tan finitas. Y ustedes a esta altura ya están aburridos de que yo les hable. ¿Dónde estás, emperador, que no te puedo encontrar? Que son esqueletos, los arcanos mayores tienen más partes del cuerpo. Oros, copas. Acá está el emperador. Miren qué increíble cómo el emperador tiene un músculo. La emperatriz tiene un fémur. Un fémur es un símbolo de ese hueso más largo del cuerpo. Bueno, creo que está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Me falta la 22. Bueno, ya va a aparecer. Están de vivas las cartas. Cuchillos. Bastos. Cuchillos. Qué increíble, cómo se me perdió. Bastos, cuchillos, pañuelos, cuchillos, love potions, bueno, se parece. Los duendes andan bravos. Muy bien, empezamos con el loco. El loco tiene este pie que sí puede tirarse al agua.
sí pueda empezar esta aventura, a ver si les pongo un poquito más de luz, empezar a caminar lo que es el camino de la vida, y lo dejamos acá. El mago, si uno pone en filas de... A ver si no están pegados. 1, 2, 3, 4. O sea, tenemos el mago, se cuenta con la suma sacerdotisa, con la emperatriz, que está regida por Venus, representa Tauro, el emperador representa Aries, por eso el color rojo. Pero ella tiene sus pulmones llenos de vida, la emperatriz, y al mismo tiempo tiene el hueso más largo, o sea que tiene un hueso, indica nuestro punto de apoyo, y ella está toda florecida con estas hiedras. Es la fertilidad de la vida. Sin embargo, el emperador, en vez de tener un hueso, y esta es muy simbólico, porque está del lado izquierdo, que corresponde al cerebro intuitivo. Sin embargo, el emperador está con su parte derecha, que es nuestro cerebro racional, analítico, y con esa masa muscular de querer empezar, Aries, de querer empezarlo todo, pero a mi manera. Lo dogmático, el fuego, arrasar con todo, la idea, la cara que damos al mundo. Y luego viene el sumo sacerdote, que han usado la tibia, el más que nada el hueso más largo del cuerpo, el mismo hueso que tiene la emperatriz, y han usado diferentes huesos para indicar lo que es una cruz, pero es una cruz envuelta por una jedera o una planta hipnótica. No te dejes hipnotizar por las palabras y los dogmas del sumo sacerdote. También es el chamán, entrar en un estado con la ayahuasca o con lo que sea para poder desarrollar tus rituales o lo que sea, porque el sumo sacerdote corresponde a todo lo que tenga que ver con los rituales, rige a Sagitario, la filosofía de vida, los rituales, el sanador herido, etc. Luego nos encontramos con los amantes, que estamos totalmente de acuerdo en la definición. Es el corazón con sus válvulas, las dos partes del corazón, la vena cava, la aorta, casi que sí. Entonces, es el corazón te impulsa, corresponde a Géminis, a tomar una decisión que puede tener consecuencias. Luego tenemos el carro, imposible moverte con el 7, porque un caballo va para un lado, esto es el esqueleto de un caballo. Es increíble lo que ha hecho con esto, con cada vértebra, y el otro va para el otro, hasta que no tomes la postura que quieres tomar. Debajo del mago, terminamos la carta número 7, 7 por 3, 21, sacamos al loco, y debajo del mago va a estar el ermitaño. 7, no, el ermitaño no, me falta, es la carta que me falta, la justicia, la fuerza, perdón. Imagínense, acá tenemos el mago con sus manos creando, crea con lo que tengas en tu mesa, es una mano entera, no hay huesos, ya tiene todo el potencial para crear, y es increíble porque esta es la kundalini, la fuerza vital de todo nuestro esqueleto, de nuestra columna vertebral, desde el sacro coxígeo hasta lo que son los huesos de la nuca, el occipital, pero es la kundalini creativa, y es la única carta que tiene una mano con masa, con músculos. Si nos vamos a la fuerza, que es la carta que me falta, esperen un poquitito, la carta número 8, que también sería la justicia de acuerdo al tarot de Marsella, vemos que el mago tiene que enfrentar la fuerza. Y acá seguiríamos con el carro, la carta de la fuerza. Debajo de la suma sacerdotisa, que vive para adentro, vive en su cabeza,
todo está en su cabeza, no lo larga al mundo, está con las mandíbulas cerradas, tiene doble filas de dientes, es muy, muy simbólico eso. No, doble filas de dientes no, es como que están incrustados, sí, es como que hay dobles dentaduras o dentaduras por nacer. Usted tiene que saber que la madre genera en el bebé todos los dientes de leche que van a salir cuando está en la panza de la madre. O sea que hasta que va, se le van cayendo los dientes al niño, esos dientes se los hizo, esos gérmenes se los hizo la mamá. Acá está la suma sacerdotisa con las ideas para revelar o develar. Imagínense que acá tengo la carta número 8. Debajo de la suma sacerdotisa está el ermitaño, que son parientes, dejando de lado que el ermitaño corresponde a Virgo, está tratando de alumbrar una luz en su cabeza, en su calavera, buscando, pero no ese viaje hacia adentro, sino que está buscando algo afuera, o diciendo, aquí estoy yo que sé más que tú. Que esa es la impresión que siempre me ha dado la carta del ermitaño, guiada por el dios Cronos. Luego tenemos la carta número 11, debajo de la emperatriz, que es la justicia y el equilibrio. ¿Cuántas veces como una mujer, una madre o hombre, no importa, pero estoy hablando de la emperatriz puntualmente, la gran dicotomía es la justa medida, el equilibrio. Ser ecuánime en las decisiones que tome con los hijos, con su tiempo, trabajo, casa, etcétera, etcétera. Luego tenemos al emperador y debajo está el colgado, como que se da cuenta que no le gusta, está el emperador, si lo ponemos en línea, el colgado es el número 3, 12, 2 más 1, 3, y resulta que es como que se da cuenta que está dominado por las ideas de la madre, el emperador. Esto es algo que descubrí recién, porque el colgado en realidad es yo acepto esta postura, sacrificio voluntario para un bien mayor, y uno se pregunta, ¿para qué? Entonces, si tenemos el colgado, que es la emperatriz, hay un triángulo acá en el cual el emperador con su fuego queda como paralizado en lo que es el camino del tarot, de los arcanos mayores. Luego nos vamos al sumo sacerdote que se encuentra con la muerte. Se da cuenta el ser humano, el loco, que anda viajando, que no importa qué altura de la vida nos toque el loco. Que tenemos que matar las creencias, lo que nos dijeron mamá, papá, la iglesia, lo que está bien, lo que está políticamente correcto. Y aparece la transformación. Algo hay que matar. No es que a la madre hay que matarla, no en el sentido real, sino en el sentido figurativo. Pero esperen un poquito que me salté algo acá. Tengo el 9, me salté, acá está el número 10. El carro 9, ay, esperen un poquitito. 9, 10. Y miren qué maravilla. La emperatriz se da cuenta que los tiempos van y vienen, que las cosas cambian, es la vida del destino, es la mano del destino, la emperatriz, la madre, el arquetipo de la emperatriz, y yo acá me equivoqué. Acá estaría la justicia. Sería la carta 10, la carta 11. Fíjense qué interesante, esa dialéctica del número 3. Iría para el lado del colgado. Me meto en un monasterio. Miren qué apasionante, el emperador se encuentra con la justicia. Tengo que repartir mis bienes, quiero hacer todo legal, todo pragmático, todo bárbaro. Raro para Aries, porque Aries no es para nada. Por eso digo que el emperador no puede representar un signo. Los arcanos mayores difícilmente representen signos. Porque es difícil para Cáncer, por ejemplo, que no sepamos para qué lado ir. Una cosa es dar un paso para adelante y dos para atrás, pero el carro es una carta quieta. Si seguimos con los amantes, tenemos el carro, acá nos vamos al colgado que estaría bajo el sumo sacerdote, sería, bueno,
sigo, qué increíble, el sumo sacerdote, el cristianismo, el Cristo colgado, crucificado, pero ustedes saben que uno de los métodos más comunes era dejar que se descarnara el muerto como castigo y ver que la gente lo viera, y lo dejaban colgado en jaula. Imagínense el aroma que había, no había desodorante ambientes. Por eso las especias eran tan caras y los perfumes tan caros. Para eso se mataban las ballenas, que era el esperma de las ballenas es un fijante de los perfumes. Debajo de los amantes tenemos la muerte. Es muy importante el colgado porque otra vez nos retrotrae al número 3, como venía diciendo, y nuestras creencias, nuestra filosofía de vida va a estar dado por lo que nos dijo la madre, 2 y 1, 3, por la línea materna, la mano que mece la cuna es la mano que mece al mundo, Darlan Thomas. Acá tenemos los amantes con la muerte. Cada vez que vas a tomar una decisión, tenés que matar a alguien. Y en el carro, después de la muerte, viene la carta 13, la número 14, es lo que yo siempre digo. Esto no es una nuez, esto es un cerebro y te está diciendo con las dos manos, trata de equilibrar tus dos hemisferios, deja de tratar de conformar tu lado intuitivo y tu lado racional y ocúpate de ti misma, de ti mismo. Y está debajo del carro, que también es una imagen de dos figuras, dos caballos, uno que tira para cada lado. Nos vamos a la carta 14, la carta 15 sería el diablo, estaría debajo del mago y de la fuerza. Acá está, acuérdense que el mago Mercurio es el dios del Hades, de los infiernos y de los ladrones. Y de los bandidos, de los negocios. Entonces, el diablo que representa Capricornio, recuerden que tiene el símbolo de la cabra que trepa al monte en el mito, mitad hombre, mitad cabra, el dios Pan, el dios de los faunos, la sexualidad, cómo me muestro al mundo, la casa de la carrera, la casa de la profesión. El diablo que corresponde opuesto es Capricornio, rija Capricornio opuesto a Cáncer. Es apasionante cómo va debajo del mago y se da cuenta que puede sujetar a las personas a través de su lado del Mercurio oscuro, el mago, el amante, el timador, el bandido, y sujetarte a través del miedo. O bien que explotes tu propia, disfrute de las cosas, pero en su justa medida, el equilibrio. Acá con el diablo tenemos el human bondage, el sometimiento humano a una pasión, a una compulsión, a querer ganar más dinero, a la apariencia, etcétera, etcétera. Después del diablo, si estamos con la suma sacerdotisa y el ermitaño, aparece la estrella. Ella, acá tenemos bien clarito el hueso, todo el hueso sacro con todas las diferentes, hay como si se los discos de la columna vertebral, los pinzamientos de columna. Y es apasionante porque en la estrella es como que se logra ya saber hacia qué sacralidad se quiere ir, pero hay que armar el camino, ya la mano está con tendones. Una vez que uno ha develado los misterios, ha hecho el descubrimiento a través de la suma sacerdotisa. Si vamos a la emperatriz con la rueda de la fortuna después de la estrella, viene el caos acá. Mire lo que es la torre. Acá tenemos una cantidad de calaveras, las estructuras que se caen, que se rompen, se terminó la mentira, salen las cosas que estaban ocultas y está The Lord of the Flies. En la cultura inglesa, The Lord of the Flies es el diablo. Es el señor de las moscas, el príncipe de las moscas, Lord of the Flies. También son las moscas de la morgue, que no sé si las han visto. Debajo del ermitaño tenemos la torre. Quizá la suma sacerdotisa devele un secreto de algo guardado
que haga que se caigan las estructuras rígidas, pero antes se aleje para meditar, Virgo. Y la torre corresponde a Plutón. Rige a Plutón, al igual que la muerte. Vamos a ver la emperatriz, seguimos con la estrella, todo divino. Ella sabe que hay ciclos de retorno, de ida, de vuelta, los hilos de la vida, las nornas que tejen, hilan y cortan los hilos de la vida. Luego pasamos al emperador con la justicia y la luna. La luna para mí, yo nunca he visto un emperador que realmente, que esta es la carta número 9, que es el autotrabajo, 8 y 1 es 9, todo se reduce a 9, pero es el hogar, la casa. Y miren cómo en la carta de la luna, el skull, ¿cómo es? La calavera está de espalda, está tomada de atrás. Y esto es el hogar, la casa materna, es las memorias. Es como que la luna es una casa de introspección, que yo no creo que el emperador haga una introspección, porque es dogmático, es tipo, en los florales de Bach sería el tipo Vine, o haces lo que te digo o te vas. Nos encontramos con el sumo sacerdote y luego de esta revelación del colgado aparece el sol con la calavera mirando hacia adelante. El sol es nuestra energía, como nuestra luz en el mundo. Tenemos la decisión, los amantes, la carta número 6, que va con la carta de la muerte, que da 4, de hecho 13, 3 y 1, 4, me da el emperador. Y vamos al juicio. La frase es, no vivirás para siempre, lo que está escrito en el esqueleto, es, no podés seguir haciendo lo mismo que hacías antes, porque ya no te sirve. Y lo que es apasionante con el carro, que va con la templanza, está el mundo. ¿Ustedes se acuerdan que yo siempre les digo, fíjense qué órganos, qué parte del cuerpo está representada acá? Son los testículos, las gónadas, los riñones, los ovarios. Habla mucho con las cabezas, tiene una cabeza de un esqueleto de ave, esqueleto de una cabra aparentemente, o de un perro y de un ser humano. Habla de las cuatro figuras del apocalipsis, pero habla de la integración de la sexualidad, porque esto, encontrar tu lugar en el mundo, saber tu identidad, que todo el mundo dice, ay, el mundo, la carta mía, también puede indicar movimientos, pero es un movimiento de una forma de vida. Bueno, ya con esto yo creo que los he aburrido hasta el cansancio, porque como para variar me voy por las ramas, al igual que estas cartas, y ya veré cómo las uso en la lectura. Les deseo una hermosa semana y cuidado con las discusiones. Cuidado que con el entusiasmo, porque cuando Mercurio retrograda, lo que hace es lograr que los papelitos se tranquen, la computadora. Si hay un acuerdo para vender una casa, por ejemplo, esperen un poquito. Va a terminar el 25 de mayo. Muchas gracias por todo. Ha sido un placer en este domingo estar con el tarot de anatomía y botánica antigua. Y le quiero dar las gracias a esa persona encantadora que hace como dos años. A ver, fue el año pasado. Yo vivía en Juanicó y me dijo que se había comprado este tarot. Fue en el 22. Muy bien. Tónico de fertilidad. Pásenlo divinamente bien.